6:35 está a esta hora con nosotros la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia. Doctora Marta Lucía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a Juan, a todos ustedes, de verdad. Muy buenos días y saludos a toda su audiencia. Felicitaciones a Arce también por su informe y a Juan por esa columna. De verdad que qué bueno tener gente que tiene tanta agudeza periodística como conocimiento también del Estado. En esa columna de ayer, Juan describió exactamente la relación que ha habido entre estas agencias, FAO, el Programa Mundial de Alimentos, el gobierno colombiano, y lo desafortunado de ese informe, que yo creo que ayer, por supuesto, quedó ya aclarado con el propio reconocimiento que hicieron los representantes de FAO en Colombia y del Programa Mundial de Alimentos. Doctora Marta Lucía, ¿qué pasó ahí? Cuéntenle a los colombianos, cuéntenos a los colombianos qué pasó ahí. ¿Por qué? Discúlpenme el lenguaje tan de la calle, pero así entendemos todos. ¿Por qué la embarró la FAO? Bueno, pues ellos nos dicen que la oficina de ellos en Roma, la Casa Matriz, preparó este informe basado en algunos datos que ellos estaban acá trabajando conjuntamente, ese informe sobre todo para mostrar el riesgo que tiene Colombia, evidentemente, con 2 millones de migrantes, y que lo que querían ellos era convocar mucho más la solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional, pero les salió muy mal. Realmente esa pudo haber sido la intención, pero la expresión es de lo que estaban escribiendo y que aparentemente pues mandaron unos datos sueltos a Roma, pues salió muy mal. La verdad es que la manera en que este informe salió es totalmente atípica, porque siempre esos informes de las agencias del Sistema de Naciones Unidas se comentan con el gobierno, se contrastan cifras, se hacen correcciones, porque se trata justamente de producir informes que tengan toda la veracidad y que tengan datos comprobados. En este caso, a ningún funcionario del gobierno le comentaron del informe, hubo varios funcionarios, la directora de Prosperidad Social, la doctora Susana Correa, el ministro de Agricultura, que se han reunido con ellos, y a nadie le dijeron que estaban trabajando un informe de esa naturaleza. Entonces, pues evidentemente hay un montón de cifras que no coinciden, como lo demostramos en esa comunicación que se preparó entre varias entidades del gobierno durante el fin de semana y que ayer sí, por la mañana radicamos en Roma, en las oficinas de la FAO. ¿Qué pasó? Que fue un informe realmente inconsulto, un informe parcial, un informe que con el propósito de señalar la situación difícil de los migrantes venezolanos, que están en una situación difícil no por estar en Colombia, que están pasando dificultades alimentarias no por estar en Colombia, pues porque vienen de un país donde hay una dictadura, en donde hay hambre realmente generalizada, en donde hay una crisis humanitaria, y al querer señalar ellos aparentemente esa situación en parte de los venezolanos, pues cometen un error totalmente monumental, absolutamente inaceptable, y es colocar a Colombia como uno de los peores países del mundo en materia alimenticia, cosa que no es cierta. Por supuesto que estamos golpeados también, como todos los países del mundo, por cuenta del COVID, el retroceso que eso significa en materia de pobreza, y por eso el énfasis del gobierno del presidente Iván Duque ha sido aumentar, por un lado, la producción alimentaria y, por otro lado, aumentar los ingresos de las familias más vulnerables para que tengan realmente cómo adquirir una canasta básica. Y en ese sentido, Colombia de verdad lo ha hecho muchísimo mejor que muchísimos países de la región y del mundo. Vicepresidenta, muy buenos días. Mire, lo grave de todo esto es que pasa mucho, a Colombia le pasa mucho en materia de derechos humanos, en materia de todas estas ONGs que hacen sus informes sobre el tema de los paros y las protestas. Es decir, si se pregunta uno si aquí hay un error de buena fe o realmente hay una actitud de, digamos, con dolo hacia nuestro país. Si usted no hace esa protesta, si el gobierno colombiano no se pone furioso y presenta esta carta de protesta, las cosas se quedan así, y se quedan así en los libros y en los informes, sin la historia. Es cierto, Darcy, y por esa razón es que uno tiene que estar siempre atento a trabajar constructivamente con todas estas agencias de manera preliminar a la preparación de los informes, pero reaccionar con contundencia cuando los informes desdicen realmente del país de una manera completamente injustificada, como fue el caso de este informe y como también ha sucedido, como usted bien lo menciona,
en el caso de algunos informes de derechos humanos. Fíjese usted con qué velocidad salieron a descalificar a Colombia cuando las protestas del año pasado, en mayo, y ahora hemos visto nosotros, hace un mes, protestas en Europa absolutamente violentas, con vandalismo, la policía reaccionando contundentemente como tiene que hacerlo, como corresponde, como es su obligación, y no vemos nosotros a todas las agencias de derechos humanos descalificando a los gobiernos europeos por salir con gases lacrimógenos ni con chorros de agua que se los ponen directamente a los ciudadanos. Entonces yo sí creo que hay desafortunadamente también unas personas que tienen una red de alguna manera también que está permanentemente en esta posición de descalificar a Colombia, y le voy a decir con franqueza, Darcy, tristemente creo que hay políticos colombianos que están en eso, que están en esa tarea permanentemente de descalificar al país, y a uno le impresiona cómo puede haber gente que tenga intereses políticos, deseo de llegar a ser jefes de Estado, y lo hacen a punta de descalificar y de defenestar de la imagen de Colombia. El país hay que reconocer dónde están sus debilidades, trabajar en ellas. Reconocemos que echamos para atrás en materia de pobreza como el mundo entero, pero también tenemos que sentirnos orgullosos que hemos sido capaces de reactivar la economía más rápido, de generar más empleos, de recuperar casi totalmente en todas las actividades lo que teníamos antes del COVID. Y ahora el desafío es seguir creciendo para superar con creces el crecimiento económico que le dé empleos a la gente. Pero sí hay gente que se frota las manos, de manera que realmente es muy doloroso para uno verlo en varios políticos colombianos saliendo casi que aplaudir este tipo de informes. Al país hay que de verdad mostrarle con mucha sinceridad cuáles son las debilidades, pero no dejar que al país se esté descalificando internacionalmente sí. con esta facilidad y con esta superficialidad. Sí, doctora Marta Lucía, el representante de la FAO en Colombia es un ciudadano boliviano, Alan Bojanic, si no estoy mal. Pero ¿quién es el representante de Colombia en la FAO en Roma? Hasta donde yo entendía, no me he actualizado un poco sobre el nombre, era Juan Lucas Restrepo, quien es el representante del gobierno ante la FAO. Porque es que esto puede quedar, es una cortina por ahí, un humo que hace mucho daño, pero no poniendo los nombres de los responsables. Pues mire, yo realmente no creo que Juan Lucas Restrepo tenga esa posición acá. Ustedes saben muy bien, antes Colombia tenía una embajada ante la FAO. Esa embajada se suprimió por fortuna, porque es que también hay que reconocer, hay muchísimas entidades internacionales que son supremamente valiosas, pero un país como Colombia, que tiene que tener una austeridad, tiene que tener las embajadas estrictamente necesarias. Hoy tenemos nosotros en la embajada en Italia, pues realmente también el contacto con todas estas agencias del sistema de Naciones Unidas, y yo creo realmente que acá lo que hubo sí fue un informe de Roma que no se trabajó con la gente de Colombia, con lo que nos dice a nosotros tanto Alan Bojanic como también Carlos Escarmela, que es el representante del Programa Mundial de Alimentos, es que a ninguno de ellos lo consultaron ni tuvieron en cuenta sus opiniones, porque es que esto desdice también de ellos mismos, es que ellos mismos están ayudando en muchos programas en materia de nutrición. Acá hay muchísimos programas que se hacen en la prosperidad social y en todo el programa de nutrición infantil con el apoyo de estas agencias. Entonces es salir a descalificar el trabajo que ellos mismos han hecho. De tal manera que yo creo que más que encontrar responsables del gobierno colombiano en esos organismos, lo que hay claro es una responsabilidad de unos organismos que salen a hacer unos mapas, porque es que todo eso genera impacto, y en esta época pues de el facilismo de las redes sociales y de la cantidad de información, pues a poner a Colombia en un mapa de los peores países del mundo es una gran irresponsabilidad, por lo menos. Señora vicepresidenta, le preguntaba a Santiago Ángel, pero es que siempre vemos, o por lo menos en los últimos meses, hemos visto que estos informes de los organismos multilaterales terminan siendo muy duros con el gobierno Duque. Lo decía Darcy, los informes de Naciones Unidas con los hechos de violencia y de protestas en Colombia, ahora el informe de la FAO. ¿En algo está fallando la diplomacia colombiana con los organismos multilaterales? ¿No tenemos una buena relación con ellos? Pues nosotros tenemos en Colombia siempre un trabajo permanente con esos organismos multilaterales, lo tienen todos los ministerios sectoriales, son ellos los que adelantan los programas, y la manera en que se trabaja con ellos es justamente a través
de esas sedes en Colombia y de su trabajo articulado con las distintas entidades del gobierno, la Cancillería también, por supuesto. Tenemos un viceministerio de Asuntos Multilaterales que permanentemente está en contacto con estos organismos. Lo que pasa es que es totalmente imposible para el gobierno, cuando también desafortunadamente vemos nosotros que en medio de todo este momento político y demás, pues es que hay mucha gente que quiere estar acá en la competencia de ver quién critica más y quién descalifica más, y lo hacen de verdad de manera muy irresponsable. Yo sí creo que el ejemplo que pone Darcy es un ejemplo muy bien puesto. ¿Cómo es posible que a Colombia la tuvieron en el paredón de los acusados? Mejor dicho, en el paredón de fusilamiento en tema de derechos humanos en el mes de mayo. Y cuando vemos lo que ha pasado en el mundo entero y ese silencio complaciente frente a la reacción que hay en otros países, pues uno sí tiene que estar mucho más atento, evitar que aquí estén en algunos organismos pues haciendo de pronto política internacional por cuenta de Colombia. Eso no puede suceder. Aquí la Cancillería, todos los ministerios tienen obviamente que trabajar muy articuladamente con esos organismos, pero también esos organismos tienen que estar en lo que son sus funciones y competencias. Este informe de FAO, por ejemplo, sale a hablar de temas de estabilidad política. ¿Cuenta qué? Ese no es su mandato es muy concentrado obviamente en todo lo que tiene que ver con la situación alimentaria en el mundo, pero no tiene por qué estar opinando sobre la situación política, ni mucho menos tampoco sobre los temas de la implementación del acuerdo, porque es que ese es el discurso que tienen varios y que vimos anoche lamentablemente en algunos políticos y aspirantes presidenciales realmente solazándose de que a Colombia la descalifiquen sin tomarse la molestia siquiera mirar si eso realmente corresponde a las funciones de un organismo como FAO o como el Programa Mundial de Alimentos. Son las 6:47 a.m. Doctora Marta Lucía, como siempre, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. No, muy amable, Luis Carlos, como siempre a ustedes, felicitaciones por esa maravillosa calidad periodística que tienen todos ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Y Juan, felicitaciones para la columna y muchas gracias, Juan.